Hola a toda mi gente de mi canal YouTube. Aquí estoy otra vez haciendo otro nuevo video. En esta ocasión estoy sobre un motor de un Renault con motor Volvo, un motor de 500 caballos, ¿vale? Este es un 500, como les he dicho, un motor Volvo montado en un Renault, ¿vale? En una cosechadora. Lo que vamos a hacer es eliminar una pérdida de aceite, vamos a quitar la tapa de balancines y vamos a seguir haciendo este video. Y espero les guste y que se sigan suscribiendo a mi canal y espero ser de total ayuda para todos ustedes, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir haciendo, voy a seguir sacando la tapa de balancines para seguir haciendo este nuevo video, ¿de acuerdo? Hola a todos, amigas, amigos de YouTube, otra vez aquí estamos haciendo un nuevo video en un motor de un Renault, motor Volvo, ¿vale? Este es un motor, un 500 caballos, es de Volvo, ¿vale? Fabricado por la Renault, pero la patente de Volvo. Como ustedes pueden ver, esta es la válvula de admisión, el inyector, el balancín del inyector y el balancín de escape, ¿vale? Esto se regula la válvula de admisión normalmente como cualquier otro motor. El inyector se hace por medio de grados y las válvulas de escape se hace por medio de unas lonchas que lleva aquí, ¿vale? Dependiendo si el motor lleva una apertura de 0.25 la admisión, ¿vale? El inyector de 180 grados o por altura, que serían de 70 milímetros de altura, y las válvulas de escape a 1.50, a 150 de apertura, ¿vale? A 1.50 milímetros de apertura. Entonces habría que ir cambiando cada una de ellas para poder hacer el reglaje de esto. En otro vídeo haré un reglaje de un motor Volvo de esto y para que ustedes puedan ir viendo cómo es el tema. En esta ocasión estoy haciendo este vídeo por unas pérdidas de aceite. Normalmente suele pasar por donde entran los cables a los inyectores y al freno de motor. Entonces he limpiado muy bien, estoy poniendo una pasta para que no se salga el aceite por aquí, una pasta muy, muy fuerte, un silicón que sea apropiado para temperatura y calor. No estoy diciendo qué silicón pueden usar el que ustedes quieran, uno que sea especial para eso. Hay muchas marcas, no voy a hablar de marcas porque realmente no vale la pena hablar de marcas. Cada quien que use lo que vea conveniente. Y eso es lo que estoy haciendo. También estoy haciendo, eliminando unas pérdidas de anticongelante, ¿vale? Y eso es lo que estoy haciendo con este motor del Volvo R500, ¿vale? Perdón, del Volvo motor 500, ¿vale? Me he ido a Scania, perdón. Bueno, eso es lo que les puedo comentar. Muy bien. Ya hemos terminado de reparar la pérdida de aceite, ¿verdad? Ahí está. Hemos reparado unas pérdidas de anticongelante también. Y ahora pues esto está terminado. Y nos vamos a disponer a poner la tapa de balancines, ¿vale? Bueno, como pueden apreciar, ya está montada la tapa de balancines, como les había dicho. ¿Eh?
Ahí lo tienen. Muy bien. Y así hemos terminado de hacer la reparación que estábamos haciendo en este camión, en este motor. ¿De acuerdo? Y no olviden de seguirle dando un like, suscribiéndose al canal. ¿De acuerdo? Y muchas gracias. Bueno amigos, sin cansarles más, espero que les haya gustado el video que he hecho aquí en este camión. ¿De acuerdo? En 13 litros, en un motor 500 de Volvo. Y espero no cansarles mucho. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer. Síguense suscribiendo a mi canal. Y bueno, no les canso más. Será hasta un nuevo video. Hasta luego.